La democracia en Europa se construyó con los materiales nobles, producto de la derrota del fascismo y del nazismo, porque la transición fue lo que fue. Lo cual nos lleva a asumir como normal que, más que una separación de poderes, lo que exista es un reparto de poderes. Y si no somos capaces de incorporar un relato distinto, creo que nos encontraremos en un cul-de-sac. ¿Qué nos queda? Nos queda la fuerza de la democracia. Non defendemos outra cousa que a base mesma do sistema democrático, que é o dereito, a través do voto, a poder decidir sobre a túa propia vida colectivamente. Intentan que nos achiquemos, que teñamos medo a defender os nosos proxectos políticos. Ao mesmo tempo, intentan inocular medo na sociedade galega. Pretenden usar ese medo como ferramenta de control, como pegamento, no seu caso, para seguir manténdose no poder e donde están. Defender o dereito das galegas e dos galegos, no noso caso, do povo catalán ou do povo vasco, a decidir o seu futuro, e defender condicións de vida que che permitan vivir e traballar no teu país, iso é para levar a cabeza ben alta. Pero creo que temos o dereito, as xeracións tamén que viñamos detrás, a desanudar ese nudo. Eu creo que hai unha percepción social, pero que viene no del franquismo, de muchísimo antes, de lo que tiene que ser España, de lo que es aceptable y de lo que no es aceptable. Y ahí tenemos un problema, porque aquellos que sean nacionalistas, independentistas, o no se avengan a esa idea de España general, en realidad no son tratados como ciudadanos españoles, son ciudadanos de segunda. ¿Quién es el que más cumple la Constitución? Nosotros, los pequeños. ¿Por qué? Porque no nos queda más remedio, entre otras cosas.